Hola, ¿qué tal, gente? Sí, ya muy buenas y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Vamos a probar H1Z1, chicos. Vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a hacer este video. Hombre, tenía yo curiosidades, ¿no? Ayer, aparte que ha tenido un montón de problemas la beta, no hemos podido jugar y hoy vamos a estar echando un ratito. Vamos a ver si realmente H1Z1 puede hacer algo de frente a Fortnite, ¿vale? Vamos a ver si es verdad. En teoría va a ser un Battle Royale que será gratuito más adelante, ¿vale, chicos? Para que lo sepáis todos, ahora mismo lo vamos a echar un vistazo y a ver qué sale de aquí, a ver si nos va a gustar o no, personalizar. Tener el equipo, ¿no? Me lo intuyo que haciendo las cosas vamos ganando las cositas, más eso, claro, las armas también. Bueno, las armas serían casi los coches, paracaídas. Espérate, que vamos a echar un vistazo al paracaídas. Vale, por lo menos no podemos usar el Z1, tenemos el más sencillo. Los gestos también, los gestos es una cosa más parecida a Fortnite también, ¿vale? Más o menos tienen casi todo ahí parecido para que lo veáis. Vale, una cosita muy rara, la verdad. Toma ya. Vamos allá, personaje solo tenemos. Ah, vale, tenemos más personajes. Antes no me había aparecido ninguno, solo me apareció el chico aquel de allí. Que nos vamos a mantener con él, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar ahí de momento. Y hay un modo aquí raro, personalización, modo mis cojones. Gana cajones jugando partidas. Va, vamos a darle mis cojones y vamos a probar el modo de juego mis cojones en H1Z1. Partida en contra. Vamos a ver, chicos, si nos gusta realmente, ¿no? Este juego. Al parecer tiene un estilo más o menos igual a PUBG, ¿vale? Para que la gente que no lo sabe, ¿no? A PUBG. Y vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Ayer ha estado todo el día dando problemas, solo algunos afortunados pudieron hacer vídeos y directos ayer porque no funcionaba todo el mundo, ¿vale, gente? Entonces nosotros vamos a seguir intentándolo y a ver si a nosotros sí nos va a funcionar bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Modo mis cojones, vale, aquí hay un montón de peña. Vale, digo yo que ahora nos saltará, ¿no? Nos saltará y nos echará al suelo. Vamos a probar, chicos, nuestra primera partida. Vamos a ver qué sacamos de aquí, a ver si se puede o no se puede, ¿vale? Nos ha hecho en partida, nos ha sacado de partida. Ahora estamos viendo ahí un chino, antes una chica, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Usa objeto de curación. Vale, para viciarse debe ser el último persona en pie. Toma ya, ¿eh? ¡Oh! My God, vamos allá. Vaya, nos marcan la zona segura. Estamos en ella. Vale, esto es como Fortnite, ¿vale? Más o menos. Hay gasolineras. El mapa es una bestia, chicos. El mapa es bestial, ¿eh? El mapa, la verdad, que es bestial. Dirigiéndote a la zona del mapa, pero yo me estoy saliendo, si no me equivoco. Espérate, macho, ¿dónde vas, hijo? Vale, ahí tenemos un automóvil, ya, vale. El único que modo aterrizaje, no creéis vosotros que es una cosa de otro planeta, ¿vale? Porque es una cosa muy normal. Vale, vendaje, coge los cascos, bien, cogemos, bien, vale. Vale, para correr, vale, aquí para elegir mi arma. No sé si seguimos encontrando algo, chicos, porque aquí en teoría. ¡Epa! ¿Cómo se agacha? Perra, machote. Pero corre, venga. Ha sido una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno, vamos a probar otra vez, ¿vale? Vamos a hacer otra partidita, porque esta ha sido una partida muy, muy rara. Hasta que nos acostumbremos al modo, pero es que el tío me reventaba por todos lados, chicos. Eso es increíble, macho.
Qué putada, ¿no? Qué putada, pero vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Una vez que somos capaces de hacer una partida, es que me he caído justo ahí, donde he caído la pega, no me ha dado tiempo de hacer una mierda. Y claro, es que no puede ser, chicos, no puede ser. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Ha sido los 5 minutos más cortos de todo, ¿no? Vamos a probarlo otra vez. Vamos a ver qué sale de aquí. Para que sepáis vosotros, yo no soy de cortar las partidas malas y dejarlo solo las buenas. ¿Eh, gente? Yo pongo todo ahí y que veáis todos vosotros. Tengo que ver cómo se agacha y toda la pollita esta, porque... para que no se deforme aquí la de Dios, Hemos ganado algo, Hemos hecho un par de cositas ahí que hemos ganado, Seguramente, chicos. Hay un modo tormenta también que se te va arrimando. ¿Cómo fue? Como si fuera Fortnite, Ahí te la aparecía también H1Z1. Lleva ya mucho tiempo en el mercado. Lleva en PC. Y ahora no sabemos quién copió a quién. Vale, estoy en todo el centro, chavales. Entonces... bueno, aquí no veo a la peña, ¿sabes? Vale, ya empezó a ver la peña. Vale, ahora lo que quiero ver es cómo se agacha, vale. Y tumba, vale, perfecto, perfecto. Venga, va, ahora sí vamos bien, vamos allá, chicos. A ver si ahora hacemos una buena partida, va. Vale, aquí hay una caja. Cuatro cosas que me da, botequín, tres botequines. Bien, 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 perfecto, chavales, perfecto. Perfecto, chavales, ya tenemos aquí un fusil, una ametralladora. Ya tiene buena pinta, el juego, ¿qué quiere que os diga, gente? No me mal gusta, ¿vale? Ya se están pegando ahí de paliza entre ellos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, hay cosas que tirar para el suelo por todos lados. Chicos, eso no tiene mala pinta el juego, chaleco. Vale, ¿cuál es la diferencia de este chaleco y de este chaleco? Vale, es el mismo chaleco, vale, pues nada. Aquí solo queremos la munición, pues la pistola ya llevamos una, ¿vale? Vale, tenemos casco, mochila. Desafío completado, más botiquines. Perfecto, chicos, perfecto. Otro casco. Vale, son 30 de casco. Una escopeta, muy bien, muy rica esta, sí señor. Y llevamos la mochila. Vale, llevamos dos cositas, ¿vale? La zona segura, vale, si estoy en la zona segura, yo no tengo por qué preocuparme de momento. Vale, venga, vamos, 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 chicos, vamos. Vale, que ha tirado una caja de munición del cielo, chavales. Qué guapo, mira, pasa el avión. Mira, otro avión, chavales. Tiene que caer por aquí, no tiene que caer muy lejos. Ha tirado tres cajas de munición. Aquí tiene que haber gente fija. Ahí hemos echado un ojo. Otra mochila, mochila, pues por lo que se ve, se da muchísima mochila. Vale. Era el mismo, ¿no? Era la misma, vale. Cóctel Molotov, muy bien. ¿Cómo se hace para disparar el cóctel Molotov, chicos? Vale, perfecto, perfecto. Eso ya se va cogiendo el control, gente. No es muy difícil, lo único malo con el triángulo. Allí en el Fornita estamos acostumbrados al cuadrado y cosita esta.
Botas de combate, vale. No, 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 oh shit. Una mochila mejorada, un fusil de asalto, bien. Tócatelo, un casco mejorado, chavales. Otro fusil de explorador, chavales. Epa, epa, chavales. Pero espérate, chavales, espérate. Espérate que esto es complicado, chavales, ¿eh? Esto es bastante complicado. Llevo este, este fusil de asalto de aquí, este y este. Vamos a quitar este. Vale, 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 vale. Ahora en teoría llevo dos fusiles mejorados, ¿no? Vale, voy a quitar la puta pistola porque la puta pistola no la quiero para nada. Perfecto. Oh my god, chicos, oh my god. Esto sí puede ser una buena partidita, ¿vale? Estoy en toda la zona, entonces tampoco tengo de qué preocuparme. Hemos mejorado nuestro personaje mogollón, chicos. Vale, hay un coche por aquí andando vuelta. Hay que tomar cuidado con el coche. ¡Un seto! El hijo de perra, acá se nos revienta el verfo, chavales.
¡Mierda, no! ¡No! ¡Lo tenía yo todo controlado, chavales! ¡Ay, con dos kills ahí súper guapas, chicos! ¡Qué bueno! Bueno, gente. ¡Oh, shit! Mola mazo, chicos. Mola mazo. Bueno, gente, pues aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Los subiremos más o menos por la tarde. Y nada, chicos, va gustando el juego, mola, mola el juego, mucho más, es divertido, pero nosotros que estamos acostumbrados a jugar a Fortnite, ya sabéis vosotros que se ve, no hay que se ve, entre que tiene que salir y entrar y todo eso, nosotros con las construcciones para protegernos y todo lo demás, pues lo ve de una manera mucho más distinta, ¿no, gente? Bueno, gente, espero que os haya gustado. Nuestra primera partida, ¿vale? De H1Z1, ¿vale, chicos? Me gusta el juego, tiene muy buena pinta, tiene muchos detalles que arreglar todavía, ¿vale, chicos? Tiene muchos problemas, pero poco a poco lo van arreglando seguramente, ¿vale, gente? Entonces esperemos que salga todo muy bien, chicos. Y nada, espero que os habéis gustado de este video, espero que os deis un super like y suscribiros al canal a tope, que es gratuito, ¿vale, gente? Muchísimas gracias, chicos, y besitos. Bye, 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 bye.